Hola de nuevo. Estamos en la casa de Julio Formoso. Julito, que trabaja con nosotros. Estoy hablando fuerte. Tony está en las cámaras. Hoy estamos haciendo otra presentación en la casa de Julito, quien nos ha deleitado con una parrilla marina para ir calentando motores con el tema del Club del Ceviche. Este jueves 24 en el Pardo Double Tree, la presentación de los 30 miembros del club. Julio, extraordinaria presentación. ¿Esta se basa en qué? La parrilla. Esta se basa en darle a la parrilla el toque distinto. Lo clásico era tener chorizos, tener anticuchos, tener carnes en la parrilla. Le hemos dado la variante con nuestros amigos del mar. Pescados a la plancha, enteros, a la parrilla, chorizos hechos de langostino con pescados. Eso es lo que me llama la atención. Este chorizo, tú lo has trabajado, mejor dicho, lo has rellenado y todo. Sí, le hemos dado una forma. Mejor dicho, no se venden en ningún lado. No se venden en ningún lado. Solamente en la casa de Julio Pomuso. Exacto, y en el grupo de este nombre. Oye, pero entonces tiene que... Pues bueno, está delicioso. Tenemos tres tipos. Tengo uno que es de solamente langostinos con ojo de uva. Ya. Tengo uno que es de tipo oriental, yo le digo el chaufero, que tiene bonito, tiene aceite de ajonjolí, tiene cebolla china, kion, langostino. Me encanta esa alternativa. Y tengo otro que es como que el cabanossi de los chorizos marinos, porque es picante. Sí, tiene, ya lo probé. Mariscos, tiene bastante ají limo, rocoto, culantro, un poquito zapallo loche. Espero espectacular. Es dándole el toque, ¿no? El ojo de uva reemplaza como la chuleta, ¿no? Al lomo, a la chuleta, ¿cierto? Claro. Pero, ¿y qué? ¿Con qué lo podemos nosotros ahí, la salsa, digamos, marear, no sé, ¿no? Bueno, a la parrilla de todas maneras tiene que ir con un aceitito, ¿no? Para que ayude a cocerlo. Pero podemos tener distintos tipos de salsa, chimichurris, huancaína, socopa, rocotos, aceites. Veo unas brochetas. Tengo anticuchos. ¿Esa solución? ¿Son anticuchos de qué? Son anticuchos. Te cuento, anticucho le quise, como el anticucho corazón, la ají panca, el vinagre, todo, pero con charela. Charela. Charela, el mismo procedimiento del anticucho, marinado un día para otro, le di a la parrilla. Y el otro es un perico, tipo con una salsa, parecía un lomo saltado, pero también a la parrilla.